Bienvenidos, bien, 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 bienvenidas al Media 20.1 le saluda Dani Sosa González. Hoy es el día mundial del síndrome de Tetam. El tema del coronavirus COVID-19 ha acaparado todos los medios de comunicación y en la carrera por dar la nota primero circulan informaciones que no han sido corroboradas, que son falsas o incluso que tienen fines políticos detrás. Afortunadamente, desde los medios públicos se combaten fake news, como en este caso. Veamos a diversos personajes de la vida pública y política de México se les ha hecho muy fácil no atender los mínimos criterios de ética y de responsabilidad y continuar publicando informaciones falsas, sobre todo lo vemos en las redes sociales. Hablamos del caso del periodista Joaquín López Dóriga o de Raimundo Riva Palacio quienes sin confirmación alguna difundieron la noche de este domingo en sus cuentas de redes sociales que había muerto el empresario José Curi, víctima del coronavirus. Y tras ellos, otros políticos, periodistas y medios. Ahí estaba el panista Javier Lozano, Ricardo Alemán, Carlos Lore de Mola, el diario Reforma, Animal Político. Se sumaron de inmediato al anuncio, aderezando esa información falsa con críticas inmediatas al gobierno federal. Poco después se sabría, ¿sí? que el empresario se encontraba en estado crítico, pero que era absolutamente falso lo difundido por esos políticos y los periodistas. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a atender las informaciones que fluyen desde la Secretaría de Salud y a no mezclar la política con el asunto de la pandemia. Es un llamado para hacer a un lado estas diferencias políticas. Y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general, en este caso, la salud del pueblo, no sopilotear, actuar con ética, con responsabilidad. Continuando con la información, esta semana el New York Times lanzó un reportaje con cifras erróneas de la expansión del coronavirus en nuestro país. Hablaron de 182 contagiados en México, cuando en ese momento la cifra oficial indicaba 53, por lo que el diario estadounidense tuvo que rectificar. Esto es lo que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell respondió al respecto. Pude ver la tabla, me llama la atención porque el número no corresponde con ninguna de las cifras que hubiéramos publicado. Sospecho, reserva de corroborarlo, que en algún momento tomaron nuestro número de casos. Eh, sospechosos en estudio y los interpretaron como que se trataba de los casos confirmados que tiene México. Esto es falso, los casos confirmados de México se acaban de presentar. Ante las fake news, además de consultar a los medios públicos, también puede darle un vistazo al portal VerificOvit. Es un sitio creado por periodistas, comunicadores, diseñadores gráficos y personal médico al mismo estilo que Verificado 19S que surgió tras los sismos de hace un par de años, y verificado 2018, que estuvo en funcionamiento durante el proceso electoral de ese año. Además de su sitio web verificovid.mx, este grupo de profesionales desmienten y corrigen información vía WhatsApp al 55 39 05 02 69. Una gran lección nos dio el entrenador del club de fútbol Liverpool, jürgen Klopp, al negarse a hablar en torno al coronavirus durante una entrevista y señalar que él no es científico y por lo tanto sus opiniones son irrelevantes así lo dijo al reportero que lo cuestionó a a I really don't understand it. It, it, it can could ask you you are exactly the same role than I am so and it's not is important it But, famous people, but famous people what famous people say no you have to we have to speak about the things in the right manner not people with no knowledge like me Ante la pandemia de coronavirus varios medios de comunicación han decidido cambiar sus dinámicas de trabajo o de plano cancelar emisiones Por ejemplo, la producción de John y Sabina, que se transmite por Canal 11 y que habitualmente cuenta con un público en su set, anunció que se suspende hasta nuevo aviso la participación presencial de las audiencias, quienes podrán mandar sus comentarios y preguntas vía redes sociales. Por su parte, el programa Parnazo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión anunció la suspensión de sus transmisiones en vivo. Estos son solo dos ejemplos de lo que está sucediendo en algunos medios públicos, pero medidas similares se han tomado en espacios de cadenas privadas, sobre todo en aquellos cuyo cancelación o cambios no afectan el derecho a la información de las audiencias, que en situaciones como esta es vital. Y en otras noticias, Imagen Televisión consiguió una prórroga de dos años y medio para completar el 100% de sus compromisos de cobertura, argumentando que tiene dificultades como resultado de las condiciones económicas, sociales y de seguridad por las que atraviesa México. Imagen Televisión tenía hasta el 27 de marzo de este año para llegar a todas las ciudades y poblados en donde se le autorizó operar 123 canales. Sin embargo, solo ha podido llegar hasta el 70% de la población. Ahora, con la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene hasta el 27 de septiembre del año 2022 para lograrlo. Y continuamos en Media 20.1. Hoy iniciamos la quinta temporada de este programa. Estoy profundamente agradecido con TV UNAM, con su director Iván Trujillo, con este gran equipo de producción de camarógrafos, iluminadores, quienes están atrás justamente de estas cámaras y que hacen posible la magia de la televisión. También estoy muy agradecido con Sandra Daniela, Dani Sosa González, es mi hija, eh, que ha dado la bienvenida a este programa. Pues especial no solo de inicio de esta temporada, sino porque también estamos celebrando, y así lo digo con todas sus letras, celebrando el Día Mundial del Síndrome de Down. Es importante que nos familiaricemos sobre lo que está pasando con las discapacidades en los medios de comunicación, las telecomunicaciones. Y como bien lo dijo también Dani, hoy nos acompaña justo para hablar de este tema la doctora Clara Luz Álvarez. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y al auditorio muchas gracias. Pues muy contentos, eh, eh, Clara Luz, justo en este día del síndrome de Down, tú fuiste en algún momento relatora sobre el tema de la discapacidad en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y aparte a ti te reconocemos un trabajo que hiciste maravilloso para que se incorporara el tema de la discapacidad en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. O sea, tu trabajo en estos asuntos ha sido pues notable. Y yo creo que uno de los primeros temas importantes que es importante eh, eh, recuperar es ¿qué tanto abordan desde tu punto de vista los medios la discapacidad? Eh, nada. Nada, ¿verdad? Aquí estuvo Katia de Artigues y era algo similar a lo que nos acabas de decir. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Fíjense, si nosotros tomamos en cuenta que al menos 10% de nuestra población tenemos alguna discapacidad. Y eso es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Yo le invitaría al auditorio uh -huh. que vea los programas, que vea las mesas de análisis y veamos si realmente están ahí representadas personas con distintos tipos de discapacidad. Uh -huh. Y una gran crítica que hay que hacer es que... Se invita a una mesa de análisis a personas con discapacidad cuando el tema es discapacidad. Uh -huh. Pues no, no debe de ser así. Uh -huh. Una persona con discapacidad debe de ser invitada para cualquier tema. Exacto. Entonces, yo lo que he visto en todos los medios públicos y comerciales es que normalmente cuando hay una mesa de análisis invita a expertos, pero se omite esa visión. Entonces yo lo que invitaría al, a, a la audiencia, a los medios, es que tratemos de hacer una representación plural, uh -huh. porque es, lo mismo pasa con el tema de indígenas. Se invita pro, al programa cuando es un tema de indígenas a las personas que pertenecen a una etnia indígena. Uh -huh. ¿Y por qué no se va a invitar Exacto. en el común? Y pondría, por ejemplo, en caso de los niños, programas uh -huh. de niños. Cuando vemos programas de niños en el caso mexicano, vemos que se ponen niños sin discapacidad. Uh -huh. Bueno, pues esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad debe de representarnos tal cual somos. Entonces hay mucho tema en cuanto a la presencia de personas con discapacidad en los medios. También hay mucho que hacer, por ejemplo, en la producción de personas con discapacidad para los medios. Uh -huh. Hay un caso muy interesante en Colombia, donde toda la producción de un noticiero está hecha por personas con distintos tipos de discapacidad, uh -huh. y ese noticiero se hace en lengua de señas. Entonces, creo que hay eh, paradigmas que tenemos que ir cambiando. Ahora, tú lograste que, justo en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se incorporara no solo la accesibilidad, que ahorita platicamos eh, sobre todo en la segunda parte pues, de esta entrevista, accesibilidad de las personas con discapacidad, eh, en las telecomunicaciones en general y en los medios, ¿no? Pero al mismo tiempo todo lo que es la promoción de sus derechos, la difusión de sus derechos, que también es un tema que aparentemente poco se aborda, Clara Luz. Así es. Y curiosamente nuestro país, uh -huh. en México, fue el impulsor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como México, impulsamos que se incluyera ese tema que antes no se veía como un tema de telecomunicaciones, la accesibilidad. Se logró como México que se incorporara en la agenda, pero nadie es profeta en su tierra y así pasó. Entonces, en la Ley Federal de Telecomunicaciones, sí, efectivamente, se presenta muchos temas de. ¿Cómo podemos hacer, digamos, uso de un celular o el derecho que tenemos, independientemente de si tenemos o no una discapacidad, uh -huh. para tener un acceso, digamos, a telefonía, acceso a Internet? Pero también es cómo se representa el tema de la discapacidad en los medios. Uh -huh. Ahí, otra idea que quiero lanzar a la audiencia es que hay muchos países que ahora están haciendo foros de cine, producciones de cine, con el enfoque de producción de personas con discapacidad, de temas de discapacidad. Y esta es una manera de visibilizar que la discapacidad está presente y es una condición de vida que está presente en todos nosotros, en todas nuestras familias, uh -huh. y así como está presente, es como debe de manifestarse también en los medios. Eh, creo que el mayor reto que he enfrentado desde 2003 que empecé a estudiar el tema y a tratar de buscar un cambio en la política pública, es la falta de sensibilidad en el tema. Uh -huh. Y ahí tú recordarás que cuando viene la iniciativa del presidente Peña Nieto en 2014, haz de cuenta que la ley de telecomunicaciones ignoraba que había un tema en cuanto a accesibilidad de uh -huh. discapacidad. Y eso lo veo presente en otras áreas porque no hay esa conciencia de que debemos de hacer diseños universales, representación en los medios de manera como es la sociedad, con personas con discapacidad y todo esto. ¿Tú crees que es solo un problema de sensibilidad? Pues yo creo que sí es un problema de sensibilidad, es el primero, porque muchas veces ni siquiera es de mala fe que no incluyen el tema de accesibilidad, sino que no se les ocurre, cosa que me parece más grave. Ahora, pero por ejemplo, para el caso de los medios públicos, y me refiero a TVUNAM. Canal 22, Radio Educación, en fin, debería ser también algo que se deba impulsar con mayor ahínco, ¿no? Sin duda, los medios públicos es una obligación que se tiene y probablemente el ser pionero en estos, en estos espacios de medios públicos, porque los comerciales, créanme, no lo hacen, uh -huh. eh, implicaría un esfuerzo adicional que vale la pena hacerse. Uh -huh. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Alguna vez hicimos un programa sobre derechos de las audiencias. Uh -huh. Y en ese de derechos de las audiencias había un magistrado, había una académica sobre derechos de las audiencias, e invitamos a una, eh, una, una persona que era eh, ciega. Y entonces ella hablaba como audiencia, su perro guía ahí. Pues así es donde tendríamos que empezar a incorporar. Uh -huh. ¿Por qué no, no, no nada más a los invitados? ¿Algún programa que se haga a partir de temas de discapacidad? ¿Algún programa que se haga con personas con discapacidad? Yo preguntaría, y en el Consejo Consultivo de TV UNAM y de Radio UNAM, hay alguna persona del colectivo de personas con discapacidad que no, esté no, representada? Ni de la educación que es el caso obviamente que conozco y de la mayoría pues de los de los consejos no. No lo hay. No lo hay. Y ahí es donde tendríamos que empezar a repensar. Es eso. Porque no podemos, o sea, el, el simple hecho de el transcurso de la vida hace que todos si no tenemos ya una discapacidad la vayamos a tener, mm -hmm. incluso también la Organización Mundial de la Salud, ahora que la juventud está usando mucho audífonos y los usa con altos volúmenes, pues ha despertado la alerta de que los jóvenes pueden llegar a tener una discapacidad auditiva más temprano que los que ya estamos más ruquitos. Así es. Entonces, ¿por qué no empezar a hablar del tema incorporándolo, ¿no? Desde el Consejo Consultivo. Créanme, hay una visión muy distinta. Eh, de las eh, cuestiones que aprendí en ese programa de derechos de audiencia, esta persona ciega nos decía, me encanta el cine. Uh -huh. Y uno pensaría, bueno, ¿y qué va a ver? No, pues no va a ver, va a escuchar a vivir esa película. Entonces, hay muchos temas, bueno, cuando hablamos de, de, de radio, todavía seguimos pensando en la radio. Como algo que se escucha. Que se escucha cuando ahora también existe esta radio que se lee, ¿no? Que es ah, algo sí. que se está desarrollando, sobre todo allá en Estados Unidos. Tenemos que hacer una, una pausa a Clara Luz, pero bueno, después del corte continuamos con todos los retos que existen ahora, sobre todo en telecomunicaciones. No se vaya. La equidad, igualdad e inclusión son valores que deben ser aplicados y promovidos en los medios de comunicación. Actualmente muchas televisoras y radiodifusoras transmiten programas que se encargan de esta labor. Una de ellas es la radio de la Universidad de Monterrey, lugar en el que desde hace dos años transmiten el programa Entre amigos, la primera emisión de radio incluyente en México con la locución de personas con síndrome de Down, un espacio de libre expresión donde se tocan temas de interés general. He visto un gran desarrollo en ellos, eh, tanto verbal, eh, social, de autoestima. Realmente todos han crecido, han evolucionado y sé lo, lo importante que es que ellos puedan tener un espacio de expresión, de libre expresión. Ellos son muy capaces, muy capaces, son son muy inteligentes, son muy carismáticos, son muy alegres, contagian muchísima energía, muchísimo optimismo. Entonces, entre amigos es un programa semanal tipo revista, en el que también se incluye la participación de invitados especiales como nutriólogos, psicólogos, dentistas, cantantes, escritores y periodistas, personajes que van cambiando dependiendo del tema. Mauricio, Jessica y Leticia son los locutores del programa y encargados de dar vida, alegría, dinamismo y demostrar la capacidad que tienen para difundir información y contar con un espacio en la radio. Con la transmisión de este programa se brinda apertura, pluralidad y representación a distintos grupos sociales. Los chicos de diferentes edades con síndrome de Down comparten, aprenden y crecen con el mismo público, la producción y con sus familias. Es muy importante que los medios de comunicación busquemos la inclusión, tanto la representación en los contenidos que proporcionamos, pero también la participación de los distintos grupos sociales, que los empoderemos en el mismo ejercicio de comunicación desde los medios, desde los guiones, desde las propuestas creativas y que sean ellos parte de la producción y de las propuestas programáticas que realizamos. Nos falta muchísima apertura en medios de comunicación. Muchísimo espacio incluyente, que, que realmente haya más espacios en los medios para gente con discapacidad. La radio de la Universidad de Monterrey, con 26 años de trayectoria, se ha caracterizado por dar vida y espacio a la difusión de temas con relevancia social y promoviendo importantes valores dentro de sus producciones y con los radioescuchas. Entre amigos, un espacio que está abierto para personas que tengan el interés de participar difundiendo esta labor. Su objetivo como programa incluyente pretende continuar mostrando un ejemplo de apertura, libertad e igualdad en su difusión como medio de comunicación. Escúchalos todos los sábados a las 9.30 de la mañana por Radio UDM en el 90.5 de FM. Acércate y busca más de ellos en sus redes sociales, Facebook e Instagram, como entre amigos Radio Monterrey. Continuamos en Media 20.1 en este inicio maravilloso. De la quinta temporada y en un día particularmente muy especial, el Día Mundial del Síndrome de Down, donde también aprovechamos para hablar de otras discapacidades, Clara Luz. Justo nos quedamos en que, pues sí, la radio efectivamente se escucha, pero también se lee, ¿no? Eh, se está desarrollando ahí en Estados Unidos aprovechando la digitalización de los, de los equipos, eh, que, se, que se esté, pues digamos,. Eh, Plasmando en, en palabras eh, escritas lo que se está en ese momento escuchando es una tecnología, pues, eh, que, que apenas está en sus inicios. Pero hay otras maneras, ¿no? Finalmente, de hacer accesible los contenidos en la radio y la televisión. Claro. Así es correcto. Y hay muchos la tecnología, gracias a la tecnología, no gracias a las leyes, no gracias a la política pública que en México ha estado bastante relegada en temas de accesibilidad a personas con discapacidad, pero gracias a la tecnología... Hoy una persona ciega puede, desde su celular, que se traduzca lo que le mandan en texto a voz. Uh -huh. O una persona sorda se puede comunicar a través de mensajes de texto. O incluso en algunas zonas podría llegar a ser una videollamada. Entonces vemos cómo estos avances tecnológicos están eh, representando un cambio. Pero, pero sí se están es decir, facilitando los equipos. Eh, no sé, pienso que los equipos son cada vez más sofisticados. Y parecen, por esta misma sofisticación, mucho más inaccesibles. Claro, y aquí hay que decirlo, una cosa es la información y la tecnología que existe y otra es la que como ciudadanos y como sociedad sabemos que existe. Uh -huh. Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene una página de Internet donde pone cuáles son los eh, dispositivos móviles como celulares y pone las diferentes funcionalidades. Uh -huh. Pero muchos ciudadanos no lo sabemos. Entonces, para la discapacidad que yo tengo, o mi mamá tiene, o mi hijo tiene no sé qué celular. Uh -huh. Se supone que las empresas de telecomunicaciones uno llegaría y diría, bueno, yo tengo esta necesidad y ellos nos deberían de facilitar el catálogo de equipos que tienen funcionalidades. En la práctica no pasa. Uh -huh. Entonces, aquí hay lo que llamamos una asimetría de información, porque sí hay mucha información, hay muchos equipos y tecnología, pero nosotros como ciudadanos no logramos conectar. Ahí eh, tendría que ser una labor importante tanto de las empresas de telecomunicaciones uh -huh. como de la autoridad para que nos haga saber todo lo que existe, porque si no, no, no es si es cara o barata la tecnología, es que simplemente no sé que ésta existe. Uh -huh. Y me gustaría aprovechar porque también cuando hablamos de discapacidad y telecom, normalmente nos enfocamos a sordera y ceguera Exacto. y sus diferentes eh, rangos de discapacidad auditiva y visual. Sin embargo, hay mucha tecnología para otros tipos de discapacidad. Uh -huh. Entonces sabemos que, por ejemplo, en el espectro autista hay diferentes necesidades que podemos tener y hay equipos que ayudan o, te, o softwares que ayudan a que se pueda comunicar una persona con cierto grado de autismo uh -huh. y pueda comunicarse de la manera más eficiente a través de iconos, a través de comandos. Hay, por ejemplo, personas que no pueden mover más que el iris, por ejemplo. Uh -huh. Entonces hay cierta tecnología que permite que con los ojos vayan eh, haciendo clic, uh -huh. por así decirlo, en las computadoras. Entonces sí si hay un mundo ahí. Eh, este diría. Mm, hay un reto porque sí hay hay equipos que son costosos, pero el costo más elevado es el no conocer lo que existe. Uh -huh. Hay países que han implementado programas de cobertura social donde se enfocan a destinar cierto presupuesto a distintos grupos de personas con distintas discapacidades. Uh -huh. Entonces creo que ahí son de los retos que todavía tenemos en México de incluir en la agenda este tipo de necesidades. ¿Y se está incluyendo Clara Luz o no? Hasta ahorita no he visto. Es decir, no. Ha, de ahí la relevancia, por ejemplo, de que se incluyan a personas con discapacidad en estos consejos. Así es. Si ustedes eh, dan seguimiento a lo que ha sido el tema de cobertura de telecomunicaciones uh -huh. Se habla de llegar a los lugares alejados, donde no hay telecomunicaciones, lo cual está bien, uh -huh. no estamos en contra, pero una persona puede estar en la Ciudad de México, que es la ciudad con una penetración, todos los no. servicios de telecomunicaciones, dependiendo del costo, puede ser hasta como al nivel de la Unión Europea, pero si yo tengo cierto tipo de discapacidad, puede ser que eso no me sirva para nada, uh -huh. ya sea por costo o porque no sé que existen. Y ahí es precisamente donde no hay una acción de política pública. Y ciertamente el no tener la voz de personas con distintos tipos uh -huh. de discapacidad en estos consejos hace falta. Recordemos que uno de los principales eh, lemas es nada de nosotros sin nosotros. Uh -huh. Y eso implicaría que los gobiernos y las empresas dijeran, no podemos resolver sobre temas de accesibilidad, sobre discapacidad, si no incorporamos esas voces y esa visión que pueden tener directamente las personas con discapacidad. El llamado a quién debería ser, es decir, a instituciones en específico. Miren, yo lo que he visto en la experiencia internacional es, uno, en el caso para llegar a, a todos, es Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Uh -huh. Instituto Federal de Telecomunicaciones y también hacer un llamado a las empresas. Con Lo APRED que han también, hecho por ejemplo. con APRED también puede hacer, y muy importante, Secretaría de la Función Pública. Uh -huh. La secretaria Irmerendira Sandoval tiene en sus manos que se pueda transformar todos estos procesos de licitación uh -huh. que obliguen a las empresas a ser accesibles. Eso demostró tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea que si los, las empresas querían vender al gobierno, y el gobierno exigía que fueran accesibles, todas las empresas se convertían en accesibles con tal de venderle al gobierno. E incluía también al sector privado, porque en la medida en que como consumidores exijamos a las empresas equipos accesibles, servicios accesibles, créanme, va a haber este tipo de servicios para todos. Bueno, pues ahí está el llamado que nos está haciendo Clara Luz Álvarez. Ahora sí que puntualizando aquellas instituciones que se deberían involucrar todavía mucho más para que las personas con discapacidad sean incluidas, realmente la inclusión se convierta en una realidad. La obligación también de los medios públicos ha quedado recalcada. Eh, de hecho, no mencioné, pero vimos una cápsula después del corte de un programa que se transmite allá en Monterrey en Radio Dem la Universidad de Monterrey que se llama entre amigos y que lo conducen, participan eh, personas jóvenes, sobre todo con síndrome de Down. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo Así que es. hay que promover, pero hacerlo ya con base en una política pública mucho más amplia, ¿no, Clara Luz? Claro que sí, y esto es labor de todos, todos, o tenemos o tendremos seguro alguna discapacidad. Así es, y bueno, algunos nos traen una enorme felicidad, pues como es el caso de muchos papás, mamás. ¿no? De, de, de niñas con, o niños con síndrome de down que es mi caso que les cambia a uno sin duda la vida ¿no? y le permite ver estos temas ya con otro enfoque por eso bien lo dices clara Luz, en algún momento nos va a tocar convivir o tener de familia pues a una persona con discapacidad somos el 10% son el 10% así es y muchas gracias por la invitación al contrario muchísimas gracias clara luz y muchísimas más gracias a usted en esta quinta temporada hasta la próxima semana うん。<music>